El 21 de mayo de 2013 se ha celebrado por primera vez el Día Europeo de la Red Natura 2000. Una iniciativa organizada por SEO BirdLife y la Agencia EFE para mejorar el conocimiento y difundir la importancia de la mayor red de espacios protegidos europeos. En su primera edición, la celebración ha contado con un gran apoyo y ha sido acogida con éxito y entusiasmo por todos los ciudadanos. Miles de personas participaron en el primer Día Europeo de la Red Natura 2000. More than 26,000 protected areas right across the whole of Europe. Le plus grand réseau d'espaces protégés au monde. Un regalo de nuestros antenati. Porque está muy cerca de ti. Das betrifft auch dich. A source of profit, of quality, sustainable products. Activa tu auténtica riqueza. Rete Natura 2000. Para celebrar el Día Europeo de la Red Natura 2000, se puso en marcha una campaña basada en el efecto mariposa. El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. Entra en la web www.natura2000day.eu y envíanos tu foto haciendo una mariposa con las manos. Y así se hizo un llamamiento a la participación ciudadana para que la sociedad, las administraciones y entidades hicieran su gesto por la Red Natura 2000. Porque un pequeño gesto puede cambiar el mundo. Desde los más pequeños hasta los más grandes, también otras ONG, administraciones, empresas, partidos políticos y algunas caras conocidas han colaborado en esta fiesta de la Red Natura 2000. Ciudadanos, asociaciones y entidades conservacionistas y científicas, empresas, administraciones y medios de comunicación se unieron a la celebración. Una celebración que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, porque la Red Natura 2000 es la mayor apuesta de conservación de Europa. That is why it has put in place the largest network of protected areas in the world, the Natura 2000 network. Juntos lo hemos conseguido. Gracias por cada pequeño gesto. Gracias por hacerlo posible.